Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso, de la campaña de Outbreak, donde en esta tercera misión tendremos que rescatar a la doctora McIntosh, que en este caso está atrapada, escondida en su oficina, donde tiene toda la investigación sobre este brote de zombies. Hay que sacarla de ahí, como digo, vamos a ver qué podemos hacer. Os voy a dejar ya con el vídeo, recordaros una cosa, y es que hoy, a las 18:00, horario español, lógicamente, estaremos en directo pasándonos la campaña al completo de Outbreak en realista, ¿vale? En una dificultad más de la que vais a ver en el vídeo a continuación. Así que no me voy a entretener más. Ahora sí que sí, os dejo con la partida. Espero que os mole muchísimo. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece mucho. Un comentario de apoyo, más de lo mismo. Y ahora sí que sí, nos vemos. Bueno, os dejo con la partida, con la tercera misión, en este caso, de la campaña de Outbreak. Vamos allá, let's go. Vale. Vamos allá, let's go. A la de veteranos, Sierra, parte 1. Bonito. El hospital para mí, te lo digo, la mejor, sin duda. Sí, no sé muy sí, por sí. Qué. Vale, me he cogido antes. Vale. Yo me voy a pillar un bug, bro. Yo me voy a pillar un bug de toda la vida, buah, que esto revienta. Con mirilla cogí todo, joder. Esto va volando, hermano. Me voy a cogerme yo la as. Esto va volando. Mira, y además, con silenciador voy a ponerle. A ver, ¿qué skin le puedo poner? Vale. A poner una skin, qué guapa. Qué chulo, porque... ¿eh? Sí, sí. Vale, para lo siguiente. Sí, para el tiempo, porfa. Voy a poner esta, esta skin que mola muchísimo. ¿Cómo la cambias? ¿La skin? La skin, pues, cambiándola, sin más. Te sale ahí cuando seleccionas el arma, te sale para cambiarla. Venga, va, de una, ¿eh? Buah, bajamos del helicóptero, tú. 2018. Tenía que hacer que pilota, ¿eh? Sí, sí. Tenía que hacer que pilota. Hasta, amiguito. Vale. Tenemos que ir a la doctora McIntosh. Hola. Dice 20 papos a que esta receta se va a la mierda. Vamos allá, ¿o qué? No tienes silenciador puesto, ¿verdad? No. Tampoco. ¿Qué? Súper táctico vosotros, la verdad. Vale. A ver. Un poco aquí. Mira el ladeo, ¿sabes? Marto este. Venga. Achantados todos. Nada, pero sí, me baja de los 60, tío. Ahora lo tendré que cambiar. Vale, aún así, un segundillo. No creo que se te vea mal, ¿sabes? Vale, ok. Vale, seguimos por aquí. Ya, vale. Es que esto está guapísimo. Y mira, había detallitos como el de la persona que está aquí metida en el baño, sí, ¿sabes? Sí, sí. No. Y se ve súper guay, ¿eh? Que es en plan, tío, que de hace 2 años y tampoco que están los gráficos... Ya, igual, después la iluminación sacas el camperito y ya está, ¿sabes? Venga, chanta pobre, este. La escopeta reventaba, bro. Venga, chantao. Tiene alguien por la espalda, ¿no? Como suenan por todos lados, tío. Sí, bro. A ver la escopeta. Venga, venga, venga. A tu derecha. Uy, revienta la escopeta, ¿qué cojones? Nah, es que encima se curraron muchísimas cosas, tío. Sí, sí. Vale, aquí un segundito. Vale, okay. Frente a esto, tú. Sí, voy a coger munición, perfecto. Va, de una. Vale, voy a secar. Vale, darle ya. Le doy un segundito. Vale, a ver. Dale, perro. Vale, que se abra la puerta. ¿Cómo suena, tú? Yo con el pejo. Vale, pillo eso. Una granada. Vale. Vale, tiro otra granada. Vale, muerta. Ha muerto, madre mía. Sí, sí, ya, es que le he pegado 2 piñas, bro. Pero, para la gente que no lo sepa, el Pepo y... Hostias, madre mía, explotaba de tirón, ¿vale? Esto es... Vale, no hay el otro esto, ¿no? No. Ah, mira, aquí tenemos vida. A cogerla, ahí estamos. Vale. No tenemos para los dispositivos. Ah, sí, está aquí. Sí, está aquí. Dispositivos, vale. Sí. Aquí vale, le da no el... cerremos que se queda. Claro. Ahora sí. Vale, adelante. Vamos a cerrar. Toma. Este lado, como están ahí. Y aquí se abre, abrir vale. Aquí. Creo que tenías que abrir, ¿no? Sí. No, toma, sí, como acuerdo y todo. Oh, Uy, al fondo, un bomber. Muerto. Buena. Aquí había un pie. ¡Ah! Oh, ya se han convertido, qué cojones. Oh. Ah, para ver la animación o algo. Sí, ¿no? Sí. Al vinco, tú. Mira, míralo. Toma. Oh,
Y además que vienen todos locos, ¿eh? ¿Qué cojones, bro? ¿Cómo se transforma, de? ¿Hablan? Uy, el patio este, tú, madre mía, me acuerdo. Aquí me acuerdo de esto. Creo que el primero que murió fue Pablo. Sí, fui yo. Que aquí fue cuando vino el bomber este. El bomber, digo. Sí, el jefe. Sí, el Master, el demoledor. Sí. Este parecido aquí para la cita. Madre mía, pobrecito, la que te han pegado, mijo. Ahí tenemos a otro, por si le quieres dar. A ver, a ver. A ver, este, a ver. ¡Buah, tú! Toma, venga. ¡Buah, dos cuchillazos y ya te vas por algo! A ver, a ver. Nada, no me deja pegar desde ahí. Ya he convertido. Claro, ya he convertido, es imposible. Vale. Dale, estoy haciendo cabrón, no lo mates, no lo mates. Buah, vale. Qué locura, tío. Aquí, mira, esto, eh. Oh, mira, esto es como un pequeño campamento, tío, pero lo malo. Un taquito muerto. Qué penita, por Dios, esto aquí. Yo estoy ya donde la doctora, eh. Tipo. Sí, pues, voy. Sí, que tú vas rozando puto nivel, tío. Yo voy aquí a tope, tío. Esta es la mejor parte, tío. Aquí va la escalera. Buah, aquí, buah, aquí me voy a poner yo en la azotea, hermano, y van a morir todos, ya te lo digo yo. Buah. Pues vamos a reforzar primero, por si acaso. Sí, sí, sí. Reforzado primero. Nice. Qué guay, se ve que te dé dos cada uno, dos refuerzos cada uno. Aunque luego no sepa qué es, y luego los refuerzos se los comen como si fuera gelatina, tú. Y bueno, gente, para la gente que no lo sepa, vamos a grabar, por así decirlo, capítulos así aparte y luego nos lo pasaremos del tirón en directo, ¿vale? Sí, en dificultad de más extrema, sí. Poniéndolo en realista, etc. Sí, estaba viendo justo esto, mira, Pablo. A ver. Están aquí todas las pruebas de Macintosh, todo lo que hizo. Ah, ya. Todas las pruebas que hizo. Qué guapo, tío. Sí, me da mucho, tío. A ver. Madre mía. Vale, pues. Donde queráis. La arreglaremos yo. Voy, de una. La Macintosh y la pobre. Los dos fallados. Lo han logrado bien, ahora ayúdenme a recuperar mi investigación. Vale. Perfecto. Hay que chapar las ventanas, tú, ¿vale? Vale, chapo ventanas. Avisadme cuando queráis que active la finca. Vale, vale. Yo creo que la finca es para cuando caigamos alguno, yo creo, ¿no? Ha pasado más. Muerto. Y otro muerto también. Vale, me quedo yo dentro, ¿vale? Que pueden venir seguramente. Sí, van muchos para abajo, van muchos para abajo. Ojo la puerta principal. Oh, what? Ah, que no mueres de un escopetazo, vale, que eres literalmente. Es Jesucristo, así sus trae. Sí. Bueno, espérate, ven para aquí tú. Toma. Ahí, toda la boca, tú, que me va a tocar los fregados. Vale. ¡Opa! ¡Chaval! Puerta principal. Venga, este muerto. Tenemos una iris, ¿vale? Vale. ¿Te has visto? Tira ese cadáver contigo, Pablo. Vale. Buah, se la pegaste directa a la eriza, tú. ¿Qué cojones? ¿Sí? La ha matado, ¿no? Vale, sí. Vale. Vale, aquí tengo bastante gente, ¿eh? Ok. Vale, espérate. Se pegan, tú, cabrón. Sí, cómo se pega, ¿eh? Ahora voy con. Ahora, vale, vale. Vale. Eriza, me atrapa. Eriza, ¿vale? Sí. ¡Ojo la eriza, eh! Vale. Es una máquina que está pegando, tú, cabrón, la que está pegando aquí a la doctora. ¿Dónde está el que hay que estar, amigo? Venga, chanta la eriza, tú. Venga, Vale, Pablo, aquí lo tienes, ¿vale? Por si lo quieres ver. A ver cómo se pega. Ah, no, 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 me matan, tú. Mete la finca, mete la finca. Mete la finca. Vale. Hostia, tú. Vale, vale. La eriza, bro, qué cojones. Vale. Ok. Vale, vamos a dar una vuelta. Muerta, Eriza. Vale. Sí. Vale. Ahí va. Vale, munición. Faneció munición, sí. Vale. Tío, munición, tú. 400 balas, prácticamente. Sí, tío. ¿No hay más estos para el tema recargar habilidades y tal? No. En principio no. Bueno, creo que abajo puede haber, Vale, ahora tienes que mirar aquí, ¿vale? Al camión, Pablo, vale. A la furgoneta, ¿vale? Okay. Vale. Vamos, tío. Sí, aquí salía el gordo, vamos. Ah, bueno, que hay que coger a la pa. Aquí está otra vez. Sí, ¿están ahí? Vale. Sí. Ah, el. Que la mata, que la mata, que la mata, que perdemos.
Os voy a morir. Voy a apoyar, no, tío. Hostia, se ha muerto tres, ¿sabes? Tres aquí, la pobre. A ver, si quieres. De una, es yo. Vámonos. Escoltar. Vamos allá, mira, mira el camión, mira, mira, mira. ¿Cómo sales, eh? Por los edificios, ojo. Vale, a ver si puedo tanquear yo, ¿vale? Vale, este pavo no iba a por la pava, ¿no? Hombre, que sí, iba por la primera. Sí. Toma, aguantazo al Epco. Esto es como los zombies, tú, hay que hacer pelota. Sí, no, tal cual, ¿eh? Mira, mira cómo viene para acá. ¡Toma, hostia! Se ha dado la vuelta y le ha pegado la hostia, tú. Ah, que está a 10 de vida, se complica, ¿eh? Vale, este se lo picamos contra la pared. Vale, Inco, escucha, coge la otra, cógela. Vale, viene a por mí el pavo, ¿vale? Vale. ¿Vale? A ver si se choca, bro. Hay que dispararle, hay que dispararle. No, es que para que. Vale, vale, ya, le doy de nuevo. Venga, chata. Venga. Vale. Vale, son tres en principio, en este modo. Le tienes que disparar para que se cabre. Hostia. Venga. Como aguantazo. Vale, lo pego contra aquí. A ver si viene. Uy, capo, la he detectado ahí. A ver. Vale, se choca. Uy, wow. Venga, chata. Venga, ya le he pegado dos veces. Pues a la doctora. ¡Uy, uy, uy! ¡Finca! No tiene. Lo tengo. ¡Va! La mata. La llevo. ¡Va! Vale, ahora es que sí, aparece. Dale. ¡Ay, va! No, no me da tiempo. Vale, la mata a mí. Vale, ok, bueno. La Apex, tú. Ah, no. Ir con la escuela de trabajo. Vale. Bueno. Vale, aquí en principio acabaremos la primera misión, ¿vale? Bonito. Vale, bonito. Sí, señor. Bueno, se nos ha ido complicando, ¿eh? Vale, cerramos. Bonita, mira qué porte tiene. ¡Hecho! Y eso fue cuando presentaron la operación Quimera en este túnel, ¿no? Sí, los dos. Sí, muy cierto. ¡Vamos! Bonito.